Buenos días, bellezas. Mi nombre es Alejandra y esto es Déjame Masticar. El día de hoy les doy la bienvenida a mi nueva cocina. Esta no la habían visto. Y aquí es donde vamos a hacer todos los postres de ahora en adelante. Hoy les traigo una receta que es supremamente fácil. Ustedes no se alcanzan a imaginar la facilidad y la rapidez con la que se prepara este postre. Creo que en realidad es el primer postre que hice en mi vida. Es la primera receta que hice. Me acuerdo que estaba en un libro de mi mamá de recetas de Nestlé. Y lo hice hace 1000 años más o menos. Y desde el principio fue un éxito, a todo el mundo le encantó, a mí me encanta, me fascina, moro por él. Y es como el postre Joker, ese que siempre que lo haces sabes que va a funcionar. O sea, no ha habido el primero que me diga que no, que qué postre tan maluco. Además, para mí es un postre que tiene un valor sentimental grande porque es el postre favorito de mi tío Carlos. Creo que todo el mundo tiene un tío Carlos en la familia, ¿no? Ustedes también tienen un tío Carlos. Y además a mi hermana también le gusta mucho y fue ella quien me pidió esta receta. Me escribió por Instagram para decirme, hey, hermanita, hazme la receta de la leche asada. Así que, bruja, aquí tienes tu receta. Vamos a preparar el día de hoy leche asada o postre de tres leches. Vamos a ver la receta. Para comenzar, vamos a poner los huevos en un bol y los vamos a batir bien con la ayuda de un globo. Ahora vamos a agregar una lata completa de leche condensada. No se olviden de poner todo lo que está pegado a los bordes. Y con esta misma medida agregamos una lata de crema de leche. Nuevamente utilizando la misma medida, agregamos una lata de leche entera. Y para finalizar, agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora mezclamos bien hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Si lo prefieren, esta mezcla la pueden realizar en una licuadora. Yo no puedo hacerlo así porque mi licuadora es muy pequeñita, entonces no me cabe toda la mezcla. Pero ustedes pueden perfectamente poner todos los ingredientes al tiempo dentro del vaso de la licuadora y mezclarlos ahí. Ahora vamos a mantequillar un molde. El que yo estoy utilizando mide 15 centímetros por 25 en la base y tiene 5 centímetros de altura. Y vamos a cubrir todo nuestro molde con azúcar. Es como si lo enmantequilláramos y enharináramos, pero en realidad lo vamos a enmantequillar y azucarar. Ponemos toda la mezcla en el interior del molde. Y ahora sí, al horno. Ustedes no se alcanzan a imaginar el olor de esto. O sea, es... huele como a cielo, como a paraíso. Oh, mejor dicho, me la voy a comer todo. Si hacen este postre, por favor, cuéntenme en los comentarios cómo les pareció, cómo les fue. Yo sé que les va a parecer en realidad muy fácil. Entonces, por favor, anímense a hacerlo. También pueden tomarle una foto y me taguean en las redes sociales. Para eso les voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigan y conozcan todas las novedades del canal. Ahí les pongo fotos más seguidito a lo largo de la semana de los postres y también de otras cosas de mi vida. Y también los invito a que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video. Como siempre, si les gustó este video, los invito a que lo compartan con todo el mundo, con la familia, con los amigos, con los colegas, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Y deja mi maravilloso pulgar arriba. Bueno, bellezas, eso es todo por hoy, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video aquí en Déjame Masticarlo. ¡Chao!